Como profesor de política petrolera, a mí me ha llamado mucho la atención los cambios regresivos que el país ha tenido en los últimos 10 años. Y la preocupación es desde el punto de vista de la pérdida de soberanía y de seguridad nacional, ya que el petróleo y el gas son un recurso estratégico para el desarrollo económico y social de los países. Y nosotros, como muchos países tercermundistas, hemos caído en el juego de la política neoliberal que emprendió Ronald Reagan y Margaret Thatcher en 1981, a raíz de que los países industrializados empezaron a tener un problema de abastecimiento de materias primas, sobre todo de recursos energéticos, que son los que llevan a que los países se industrialicen, así como Inglaterra a partir del carbón generó la primera revolución industrial, y Estados Unidos a partir del petróleo, y los países hoy industrializados pues se desarrollaron con estas materias primas, y cuando a ellos se les empezaron a agotar en los años 70, emprendieron la política neoliberal de ir fácilmente por unos recursos que están escasos en este momento en el mundo. Eso es la filosofía, obviamente, geopolítica, en la cual caímos nosotros como cándidos, y muchas veces al encontrar también gobernantes que en el sentido de la importancia de estos recursos han sido algo ignorantes o han sido manipulados o hasta sobornados por las multinacionales. Es triste ver cómo el país, después de el decreto ley 2310 del 74, donde se le da el control y el empoderamiento del subsuelo Ecopetrol como responsable de la exploración y explotación del país, a partir de otro decreto ley como el 1760 del 2003, hacemos un viraje de 180 grados, retrocediendo a la época de la colonia, volviendo a la concesión y la explotación de hidrocarburos. Esto ha llevado a una pérdida del país en la renta petrolera. Más específicamente, nosotros antes con el contrato de asociación recibíamos más del 80% de la renta petrolera, en regalías del 20% que estaban estipuladas desde la ley 20 de 1969, que a propósito a ustedes como congresistas quiero manifestarles de que es hora, como ocurre en todos los países que producen petróleo, de que ustedes se encarguen de la política petrolera del país, porque la última ley petrolera que pasó por el Congreso fue la ley 20 de 1969. Desde ese año hacia acá, la política petrolera en Colombia la ha manejado el Ejecutivo de turno a partir de decretos y decretos ley, lo cual es muy riesgoso para el país desde todo punto de vista, porque nosotros tenemos que tener una política de largo plazo que garantice lógicamente el autoabastecimiento y una economía pública, más no una economía privada como la que se maneja en este momento. Con el nuevo sistema contractual, según cálculos que se han hecho, con información dada directamente por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nosotros tenemos una participación en la renta petrolera que se conoce como State Days o Government Day, alrededor del 40%, y eso sin tener en cuenta todas las prebendas tributarias que desde la reforma del 2006 se le han dado a las petroleras, de tal forma de que hoy, por ejemplo, tenemos cifras como que el año pasado recibimos 6 billones aproximadamente de regalías del sector de hidrocarburos, 6 billones, que para muchos nos parece bastante, pero si comparamos con las utilidades que obtienen los bancos, eso mismo obtuvo el sistema financiero de utilidades en enero. Y si no recuerdo mal, en marzo obtuvo utilidades por el orden de los 9.6 billones de pesos. O sea, es triste ver cómo de una riqueza tan estratégica e importante, el país reciba por regalías en todo el año lo que el sector financiero recibe en solo un mes. Entonces, si hablamos aquí en Colombia de un boom petrolero,
Realmente eso yo no lo veo por ningún lado. Yo creo que debemos hablar más es de una bonanza bancaria o financiera, porque ellos sí están ganando recursos significativos. Ahora, mirando el nuevo sistema que implementó la NH desde el 2004, que es un sistema concesionario, yo quiero que ustedes como representantes le hagan un cuestionamiento a la NH sobre ese sistema contractual y le consulten cuánto está recibiendo el país, por ejemplo, de participación en la producción. La mayoría de los más de 240 bloques que se han entregado en el país, desde el 2004 hacia acá, están con participación en la producción para el país inferior al 10%. Si ustedes miran la ronda 2012, de los 49 bloques, en 25 bloques obtenemos participación de menos del 10% y en la mayoría de ellos ofrecen el 1%. Eso de los bloques que se entregan bajo la ronda o licitación, donde el pliego estipula que se debe ofrecer mínimo el 1. Yo creo que si no colocáramos ese 1 ofrecerían 0. Yo quiero que analicen todos los descubrimientos nuevos, cuánto le pertenece al país. Y obvio que ya no tenemos regalías del 20%, porque con la ley 756 del 2002 las regalías son escalonadas y no se establecieron por contrato ni por bloques, sino por campo. Y esta figura de campo es dañina para el país, porque las empresas hoy día están fraccionando los yacimientos para fraccionar la producción y dividen los yacimientos en varios campos, como pretendió por ejemplo Pacific al solicitar que Quifa se dividiera en 6 campos más adicional al que ya tiene comercialización. Eso significa dividir la producción en 7 campos, lo cual implica que las regalías promedio que el país está recibiendo por los nuevos contratos o los nuevos descubrimientos no supera el 10%. Y adicionalmente sabemos que esa ley tiene estipulado de que si el crudo es de menos de 15 grados API tiene un descuento en las regalías del 25%. Y además tributariamente se pueden descontar las regalías antes de impuestos, o sea que solo pagan el 66% de dicha tarifa. Eso significa que al Estado le esté entrando por regalías en promedio un 4.85%. Mientras que ellos se llevan toda la riqueza, y lógicamente está amarrado también de que por los precios altos el país reciba una participación cuando pasa de un precio base, pero ahí hay un mico, y es que se estipula que después de que el campo haya producido más de 5 millones de barriles acumulados. Señores congresistas, en Colombia el 52% de los campos descubiertos históricamente tienen menos de 5 millones de barriles. Y la historia se repite porque las estadísticas no mienten. O sea que aquí del 2004 en adelante, el 52% de los campos que se descubran nunca pagarán participación por precios altos al Estado. ¿Sí? Y obviamente ya sabemos que la participación es muy baja. Entonces, y el 82% tienen menos de 50 millones de barriles con un factor de recobro del 20%, estamos hablando de que nunca producirán más de 10 millones de barriles. Lo que esto significa que un gran porcentaje de los campos colombianos difícilmente irán a pagar derechos por precios altos, y más si permitimos el fraccionamiento de los yacimientos con el término de campo en superficie, que no representa el volumen del yacimiento en sí. Eso significa que ustedes como Congreso ya es hora de que aprueben una ley orgánica de hidrocarburos, donde se corrijan todas estas cosas. Mire, el state aid promedio en el mundo, según un estudio hecho por Total, la empresa francesa, el state aid o la participación para los estados petroleros promedio en el mundo es el 75%. Nosotros estamos en el 40% en promedio. Ahora, si miramos los países vecinos, por ejemplo Ecuador, Ecuador tiene una participación de la renta petrolera del 86%. Venezuela, pues sabemos que el petróleo está nacionalizado. En Perú está en el 62% el state aid. En Bolivia también Evo Morales nacionalizó el petróleo. Y si miramos país por país, obviamente nosotros somos los cándidos de Latinoamérica que estamos regalando este recurso estratégico importante. Ahora,
ya como miembro de la de lo que nosotros en la UIL llamamos Centro de Altos Estudios Mineroenergéticos y de un observatorio de responsabilidad social empresarial que se montó, hemos hecho en los últimos 2 años recorrido por el país analizando la situación de la industria petrolera desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial. Y es triste ver cómo las empresas que han llegado al país en los últimos 10 años obviamente están atropellando las comunidades, están incumpliendo con las normas ambientales que de por sí son laxas y lógicamente están contaminando los ríos con las aguas que están residuales del petróleo que le están vertiendo en los caños sin un tratamiento adecuado. El presidente, por ejemplo, Caño Limón en este momento produce alrededor de 3 millones de barriles diarios de agua. Rubiales, Piriri y Quifa están alrededor de los 4 millones de barriles de agua. Castilla, Chichimene están alrededor de los 2 millones de barriles de agua. Esos son los campitos, estamos cerca de los 10 millones de barriles de agua. Y lo más sorprendente de esto, señores, es que la cuenca de los Llanos Orientales, lo que hay en el subsuelo y en los yacimientos, que son yacimientos de acuíferos activos, es agua dulce. Esto se genera ahí un fenómeno que se conoce como hidrodinamismo, en el cual los yacimientos se recargan en superficie con agua. Más o menos los estudios de presión, por ejemplo, de Caño Limón muestran que después de 2 años y medio de producir el pozo, el agua de superficie irrumpe en el yacimiento y hay intrusión. La salinidad del agua cambia. Inicialmente el agua que produce un campo en los Llanos Orientales es agua salada o salobre, pero después de 2 o 3 años el agua que produce es agua dulce. Si es agua dulce y la presión del yacimiento se mantiene constante, significa que el yacimiento tiene recarga, o sea que lo que le sacan también le entra por otro lado. Y si el agua que empieza a producir el campo es dulce, significa que la recarga está ocurriendo en superficie. De esta manera se están secando los ríos. A medida que encuentren más yacimientos en los Llanos Orientales, obviamente los que van a sufrir son los ríos a partir de donde se están recargando los respectivos yacimientos. Hay estudios de la UIS, de la Escuela de Geología, estudios de la Universidad Nacional, donde constatan estos hechos. Hace falta que el país construya un laboratorio de aguas subterráneas. Venezuela tiene 3. He mirado los estudios de Venezuela y obviamente la cuenca de los Llanos Orientales es común con Venezuela y ellos lo tienen clarito, ¿sí? El hidrodinamismo es real y los yacimientos se recargan sobre todo en la cordillera oriental. Entonces nosotros tenemos que mirar de que la producción petrolera a futuro sea sostenible con el medio ambiente, porque tenemos que pensar en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Si ustedes miran el estudio que hizo la CIA el año pasado sobre lo que viene en las próximas 2 décadas y el futuro del mundo, lo más problemático va a ser el agua. En Colombia el consumo de agua potable crece el 5% anual, pero la disponibilidad de agua potable disminuye el 4% anual. Por lo tanto, los conflictos a futuro van a ser por agua, y es que ya son conflictos. Si ustedes miran las estadísticas de la ACP, el año pasado hubo más de 300 conflictos en Colombia en las zonas petroleras. Eso obviamente a raíz de la misma problemática social y ambiental que están generando las petroleras, y obviamente el haber centralizado las regalías porque le quitaron los escasos recursos que tenían como para compensar los impactos que la industria petrolera genera en las zonas petroleras. Entonces yo sí los invito a que visiten a las comunidades, hablen con los directamente afectados para que se den cuenta de esa problemática. La sísmica es un problema grave para las comunidades porque utilizan explosivos que hoy se utilizan en mayor volumen y a mayor profundidad, porque es sísmica 3D en malla donde se hacen explosiones a distancias de 50, 60 metros. Lógicamente estos explosivos fracturan las rocas, profundizan las aguas, le cambian el curso a las aguas y lógicamente desaparecen muchos acuíferos
o muchos nacederos de agua. Otros problemas que están presentando es canalización de crudo de las formaciones inferiores, como ocurrió por ejemplo en Chichimene, donde muchos aljibes que por décadas los campesinos de la vereda de la Esmeralda producían, sacaban agua potable, y hoy lo que producen esos pozos es crudo. Hubo una migración de petróleo por los anulares, de pronto hubo canalización en el cemento de los pozos y llegó a los acuíferos, y lógicamente son impactos irreparables. También, como yo también le pertenezco a la justicia colombiana y participo como perito en muchas demandas y acciones populares contra las empresas, y uno identifica ahí lo que estaba comentando la doctora Adriana, en el sentido de que no hay una vigilancia y un control por parte del Estado en lo que es la liquidación de las regalías y el reporte de la producción real en el campo. Yo creo que es hora de que el Ministerio de Minas o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quien sea responsable de este hecho, coloque inspectores petroleros en cada campo. Y es fácil de hacer, se puede hacer a través de estudiantes en práctica empresarial, y que lógicamente tenga un control real. Yo no puedo dar cifras de los peritajes que estoy haciendo, como una acción popular contra BP que hay en el Casanare, porque obviamente hace parte de la reserva de ese peritaje, pero en el futuro, cuando ya el juez falle, el país pues irá a ver las diferencias que existen entre las exportaciones de crudo reportados en los estados financieros y lógicamente reportados a la DIAN, y lo que reportaron en los formatos 9SH al Ministerio de Minas. Entonces ya la justicia se encargará de juzgar si, por ejemplo, BP al país le escondió producción o no. Pero esto lo que demuestra es que nosotros como país hemos sido muy descuidados en el control y vigilancia de la producción de nuestro crudo. Tenemos un contrato que es muy favorable para las empresas petroleras y poco para el país, y es hora de cambiar ese sistema. Muchos dicen que gracias a los cambios que se dieron en el gobierno de Uribe es que hay el boom petrolero. Eso es mentira. El boom petrolero se dio en todo el mundo a raíz del alza en los precios del petróleo después del 2005. Cuando el precio, por ejemplo, superó los $50 el barril, muchos hidrocarburos no convencionales como el crudo pesado se volvieron rentables, y lógicamente el negocio cerró financieramente, y por eso hoy en Colombia producimos el 55% de nuestro petróleo es crudo pesado. Si el precio del petróleo no hubiera subido de $50, esos campos de crudo pesado, que repito, hoy representan el 55% de la producción del país, no se estarían produciendo. Miremos los resultados de la política en la NH, cuántas reservas se han descubierto de 2004 hacia acá. La calidad de las empresas que han llegado al país, las inversiones que han hecho en exploración, y esa es la mejor forma de evaluar si ese sistema contractual ha sido exitoso o no ha sido exitoso. Esperemos qué pasaría si el precio del petróleo bajara de los $50. ¿Sí? Entonces, lógicamente que son firmas de distracción con las cuales le han querido vender al país que esta política es la mejor, y por la cual, por ejemplo, la ACP pide que no se le cambien las reglas de juego. Eso mismo le dijeron a Correa, y Correa cambió la política petrolera y no se fueron, allí están. Un recurso como este, que cada día va a ser más escaso porque el pico del petróleo llegó en el 2007, y hoy lo que se produce es el 35% de la producción mundial, que se estancó desde ese año en 88 millones de barriles. El 35% de la producción mundial es crudo pesado. ¿Sí? Eso significa que la producción convencional de petróleo ha decaído desde el 2006 hacia acá, y seguirá decayendo, y lógicamente nosotros en el mundo nos estamos enfrentando es a una crisis energética, y en un recurso que es escaso y tan importante, yo creo que el país debería legislar para recibir mucho mayor participación en la renta petrolera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Con ello voy a darle el uso de la palabra a